Hola amigos, estamos acá en un nuevo video, en esta ocasión para hablar de la banda polaca Vader y su álbum De Profundis. Este álbum, tengo entendido el segundo que sacaron. El primero, el de Ultimate Incantation. Este año corresponde al año 95 y el primero del 92. Antes habían hecho unos demos, que es el Live in Decay del 88 y Necrolust del 89. También tienen otro demo que se llama Mordi Rage, que es del 90. Y también tenían un split con las bandas Unborn, Armageddon y Violent Dirge, el 90, que era con un split. Esta banda empezó el año 83, pero recién su primer álbum fue el 92. Ya tenían una carrera como bien under, adentro de la misma Polonia. Y se lanzaron con este álbum, el Ultimate Incantation, que era el primero. Y ahí la banda empezó a dar que hablar, o sea. Se fue con la multinacional Eric y ahí empezaron a tener una difusión mucho más, o sea, bien raro para una banda de Polonia. Las bandas de Polonia no tenían tanta difusión. Yo me acuerdo que una de las primeras que escuché junto a Behemoth, pero Behemoth empezó con una onda como black metal y después se fueron a una onda como death black, así como black en el death metal, así actualmente, con un sonido ahora que tienen bastante potente, pero empezaron como con guitarra acústica, así como una onda así como black metal, bien melódico, era bien bueno, pero después cambiaron y ahora suena mucho más potente. Y la otra banda que me encanta es Decapitated, que también es como de esa época y era como el lanzamiento de las bandas polacas. La mayoría de las bandas venían de Alemania, de Francia, pero de Polonia no se sabía mucho. Y esta banda, cuando apareció, primero con el nombre que, según ellos, se lo pusieron por Darth Vader de la Guerra de la Galaxia. Y el sonido es muy bueno, el de la batería, la guitarra, lo repunzante, la voz. Y siempre el blast beat. El blast beat presente en todos los álbumes, muy embalado. En este álbum, el de Profundis, estaban con el baterista que se llamaba Doc, que lamentablemente falleció en el 2005, que para mí era el mejor baterista. Se llama Krzysztof Rakowski, que murió en el 2005 con un ataque al corazón. Pero este era el baterista, el de los mejores álbumes, el Ultimate Incantation, The Profundis y el Litany, que también es aclamado como el mejor álbum. Y bueno, el Revelation, Black to the Blind. Tiene ahora una gran cantidad de álbumes Vader. Ahora tiene otro baterista que es un inglés, que se llama Stewart, que es el baterista actual. Bueno, y a todo esto, esta banda tiene una gran cantidad de álbumes y ya sacaron su álbum este año, el Solitude in Madness, que lo sacaron hace poquito, en mayo del 1 de mayo de 2020, salió en este año tan complicado, que este año no han salido tantos álbumes por los mismos problemas que han habido bajo el sello Nuclear Blast, que se llama Solitude in Madness. Actualmente la formación es con Peter en las voces y las guitarras, Spider en las guitarras, Hall en la bajo y James Stewart en la batería, que es inglés, y los demás son todos polacos. Para este álbum que vamos a hacer la reseña, que es el De Profundis, que es de 5 de septiembre de 95, estaban con Peter en las voces y las guitarras. Peter Pavel Vixarek, ese es el nombre del vocalista. Estaba China, que era el guitarrista, que era Jarosław Lewieniec, también polaco. Y estaba, bueno, Doc, que era el baterista, lamentablemente falleció en 2005, que es Krzysztof Rakowski. Y el bajista era Shambo, Leszek Rakowski, es del año, también era el 70, 48 años tiene actualmente. Shambo, que es el bajista de este álbum. Bueno, han cambiado casi todos los integrantes. El único que permanece el vocalista, que es Peter. Y los demás han cambiado todos los integrantes y uno falleció. Pero este álbum fue como el de los más aclamados, o sea, el de Profundis. Tiene una carátula así bien loca, así como marciano, así. Y el sonido potente, los riffs, el blast beat, así los cambios, esa forma de cantar. Aquí mejoró muchísimo del Ultimate Incantation, que si bien el Ultimate Incantation es muy bueno también, aquí como que agarraron vuelo en el de profundidad. La voz sonaba más potente, las baterías, las percusiones, tenía más energía para cantar.
Ultimate Incantation es más melódico, es como más organizado el álbum, los dos son espectaculares, pero aquí ya agarraron vuelo. Y este álbum también venía con unos errores de impresión en los CD. A mí me tocó un CD que tuve que tenía una hoja repetida, porque se hizo por un sello polaco, se llama Krum Records. Bueno, lamentablemente los polacos tienen esa fama de que las ediciones vienen con errores ortográficos. Me acuerdo, los cassettes, vinilos que venían de Polonia siempre venían con algunos errores, pero son cosas de las ediciones que vienen de allá. Son errores en la traducción del polaco al inglés, de las letras, entonces aparece con los libros con errores, pero son cosas que al final esas cosas igual valen porque son cosas raras, como los misprints siempre han sido valorados. Si no, pregúntale a Bathory con el Yellow Gold, que fue un error, salió amarillo. Un error. Así que, bueno, esas son las cosas de las ediciones de discos, de CD, de cassette. Y son bien particulares las ediciones también polacas. Bueno, este grupo polaco, Vader, entró con una propuesta original que era como un grupo innovador, el sonido, las potentes, las guitarras, los sonidos melódicos. Y me acuerdo que este grupo, y después Decapitated también, que otra banda que también voy a hacer una reseña, también tenía. Eso como eran los líderes del death metal polaco. Y junto a Behemoth, que también después incursionó un black en el death metal, bien potente también, que también es una banda. Son como las más importantes actualmente de ese estilo. Y Vader, también por el nombre, entró mucho también, porque es el nombre que el de la Guerra de las Galaxias, que no conoce a Vader. Entonces entró con ese nombre y la banda era buena también, o sea, y ahí entró con un sello, ¿ya? Así que este álbum, el de Profundis, dura 34 minutos, viene con los temas Silent Empire, An Act of Darkness, Blood of Kingu, Incarnation, Sotis, Revolt of Moon Blood Drip and Me, Vision of the Voice y Reborn in Flames. Son 34 minutos. Que es tan rápido este álbum que no te das ni cuenta cómo pasa. Si va un tema tras otro, un tema tras otro pegado. Al igual que el Ultimate Incantation, es totalmente entretenido. O sea, yo recomiendo esos dos álbumes, el Ultimate Incantation y el de Profundis. Y ya de la etapa posterior, el Letany. El Letany dicen que es el mejor de Vader, según todas las críticas. Ahora, ellos siguen activos y justamente este año sacaron el último álbum. Y con un sonido totalmente potente. O sea, en mayo de este año sacaron el Solitude in Madness. 2020, recién salió ese álbum. Un sonido totalmente potente. Así suena espectacular, totalmente recomendado. Ahí ya tienen un integrante inglés, James Stewart, que es la batería. Pero yo soy de la etapa antigua, pero igual siguen sonando bien. O sea, es una banda que todos los álbumes que ha hecho han sido buenos. O sea, el que uno tenga. Es bueno el Revelation, está el The Beast, Impressions in Blood, tiene muchos álbumes, o sea, tiene una gran cantidad, se han mantenido totalmente. Yo me acuerdo cuando salieron, yo pensaba que iban a salir unos cuantos álbumes y ya llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 álbumes, o sea, espectacular, o sea, 14 álbumes desde el año 92. Que están sacando álbumes y el último espectacular también el sonido. O sea, una banda totalmente de culto, recomendable, sonido potente, el que le gustan las bandas como brutales, así, Vader es de las favoritas. O sea, una banda que por ser de un país que no es tan reconocido como Polonia, como que le costó mucho porque había más difusión de bandas alemanas. Pero estos países como que son de Europa Oriental, como que cuesta que aparezcan bandas así como a nivel así mundial, así como de tanta relevancia. Y esta fue como la que le abrió la puerta, así en las bandas polacas, y empezaron a salir otras bandas, junto con Decapitated, para mí son los mejores grupos de ese lado de Europa Oriental. Así que vamos a ir con la reseña. El primer tema es Silent Empire. Silent Empire, que es un tema que empieza como con unos vientos, así como con truenos, así una cosa así como bien loca, así. Truenos de Silent Empire, y después viene como una percusión así súper potente, así empieza siempre como embalado, así súper potente.
Riff disonante, eso riff disonante con batería, riff power así, blast beat, muy potente, riff melódico, e intenso, percusión y unos quiebres. Y ahí viene como una guitarra sola y esos riffs así como súper. Y ahí empieza We Await the Silent Empire y empieza como al fraseo. The Timeless Domain of Disinherited Ones, es como así empieza cantando. Y sigue como la full percusión dinámica con fraseo en velocidad. Y hay un coro que dice: Our heads, that's where it dwells. Our hearts, that's where it ripens. Como que habla de lo, como de la oscuridad, del imperio silencioso, y esas cosas. Y después vuelve como los riffs potentes y vuelve el fraseo. Y ahí dice: We wish this member and defeat his cause. Ahí sigue. Blast beat, después fraseo, full percusión. Y ahí empiezan como unas voces, como en. Cantando en velocidad con la batería grindcore así todo el rato. Con un riff cortante, fraseo. Y ahí vuelve el coro de The Empire The Empire is at us. The horrors you can see. The message. Teach you to come tristero. The name of we behold. We're from the other empire. Y ahí viene el coro. Our head, our hearts, our hopes. ¿Qué dice? Y al final dice We Await the Silent Empire, este tema totalmente embalado. Y pegado viene An Act of Darkness, que para mí es mi tema favorito, An Act of Darkness de este álbum, que es cortito, que dura 1 minuto 56, pero empieza con un golpe como con un fierro así, y empieza un riff potente así, disonante. Full blast beat, percusión, grindcore, el riff disonante ese, y ahí empieza con un riff melódico. Y empieza a cantar y dice: An Act of Darkness in Us, Holy Times and Sacred Season Sights. Y empieza a cantar, solo de guitarra, riff melódico, percusión, blast beat muy potente. Después, Brindlar Vibe, en la segunda frase dice: Brindlar Vibe, More Like Souls. Ahí como que empieza a cantar así con la batería potente, así. Y ahí viene la percusión, grisco de nuevo, solo disonante, trincado de guitarra, fraseo. Y ahí continúa el fraseo. And the Lemon Cross Eclipse. Ahí como que sigue como la fraseo siempre con la percusión y la guitarra potente todo el rato, así como que deja los pelos de punta. Riff disonante fue percusión. Y al final dice: The Ten Airbase and God, que es como la última frase. Un riff potente y termina. Ese tema es cortito, 1 minuto 56. Y después viene Blood of Kingu, que es un tema que tiene una introducción bastante larga, así como. Que empieza con un riff enérgico, el golpe de batería, percusión, continúa el blast beat potente, riff, secuencia, cambio, fraseo, y ahí empieza Primal Lost, Eternal Creatures of the Heart, y ahí empieza el fraseo, tiene una introducción bastante potente de riff, y después sigue con Second Among the Giants, ahí sigue el Secular World, habla como de la guerra, Among the Giants of the Universe, tiene unas letras bastante locas, así como. The race of man created in hell, como de la raza humana, de los marcianos, de como filosofía. Ese es como los temas de Vader. Después siguen los Rift Power así, Blast Beat potente. Después dice Distant World Abomination Infected, Waiting for the Reveal of the Ancient Race. Full solo intrincado, al otro que aquí en el tercer tema aparecen unos solos intrincados potentes, unos juegos de solos bien potentes entre medio del Blast Beat, entre medio de los Rift. Solos melódicos mortales, un sonido espectacular. O sea, están ahora los tres primeros temas: solo enérgico, golpe batería, blasted, vuelve riff inicial y el fraseo donde dice Distant World from the Blood of Kingu. Aquí habla de Kingu, que también son como cosas que tienen que ver con libros de ocultismo y cosas así. Riff potente, blasted, y ahí disminuye. Tema bien potente este, el Blood of Kingu. Y este es uno de los favoritos, Incarnation, que es el tema 4, que empieza con un riff enérgico, blast beat, full soul, fraseo, Azul in Blackness. Ahí empieza cantando al tiro. Azul in Blackness, once late, reaching the other dimension. Es como la primera frase que dice. Y después vienen solo enérgicos. Y ahí en una parte dice: I saw them flying, falling, dying, immortal till the strength come. Solo enérgico, power, fraseo, other space. Continúa como el fraseo con el blast beat potente, el chorus. I saw. El coro es I saw them fly, you falling, dying, immortal till the strength come. Ese es como el coro.
y después continúa con el full riff melódico en velocidad, riff melódico, y dice Magic Trumpet Whisper from Drum of Their Victory. Y tiene, es como unas letras como bien, bien potente, así la mensaje, así como de filosofía, así. Pues continúa con Rave Power, Blast Beat, solo intrincado, el chorus, Full Blast Beat, Power enérgico, virtuoso, Rave Potente. Este tema es muy bueno, el Incarnation, de los mejores. O sea, para mí, hasta aquí los mejores son An Act of Darkness. Bueno, también el primero es bueno, pero es como para abrir el álbum. Y el Incarnation. Y también Blood King también. O sea, hasta aquí como parejito. O sea, bastante bien. Pero tiene sus dos mejores, que para mí son esos dos temas. Y después viene Sotis, que venía del. Que lo que tiene. Ese venía del EP anterior. Y ese venía con una percusión inicial bien interesante. Que es lo que más me parece interesante, que como un riff potente, con blast beat, golpe de batería. Cambios, riff rasgueo, potente, cortante, percusión. Y aquí con unas partes como aceleradas, con riff potente melódico y percusión enérgica. Como que aquí como que te muy embalado así. Y ahí dice, no more, I think I knew. Ahí como que Transformer, Transfigure. Y ahí canta como en velocidad. Después viene una parte como melódica. Y el coro, Immortal, my soul alone under the cracking skies, on trembling heart, closing the eye of blinding sun. Y ahí continúa con la velocidad. Como un death metal potente, solo intrincado, virtuoso, blast beat, riff rasgueo, golpe de batería, riff potente, solo. Espectacular. Este tema también no es tan largo, 3 minutos. 42. Y después viene Revolt, que también es bueno, que empieza con un riff disonante, melódico, full percusión, velocidad, The Mighty Lord of the Universe. The Mighty Lord of the Universe that moved the stars above. Ese es como empieza cantando. Después viene riff melódico. Here's the key, yeah, to set the madness free. Riff melódico disonante, fraseo, ritmo, percusión, full percusión enérgica, y ahí dice I feel forget, I feel forgotten world, where all the madness, donde, claro, donde habita la locura solamente. Y ahí sigue con Riff Power Blast Beat, Lunatic Scream, full riff potente, Blast Beat, full solo intrincado, velocidad, riff melódico, como black metal. Este tema tiene como unas partes como black metal, que se lo había notado, como que suena como de repente como Dissection, hace unas partes como unos riffs. Este tema Revolt tiene unas cosas media black metal, con black metal melódico. Al final dice Chaos, you are the rulers of the world, que es como la última frase. Y este también muy bueno, que se llama Of Moon, Blood, Dream Me, de la luna, sangre, sueño y yo, es como la traducción. Inseminated the Count of Dozen Hordes. Aquí, como aquí este habla como de. Como unos temas bien así como bien extraña la letra. Bueno, como de mujeres y todo eso. Riff melódico, blast beat, percusión. Cambio full green con el acelera, riff pegado. Inseminated. Ahí dice. The Count of Dozen Hordes. Golpe batería, percusión, blast beat. Y ahí dice, Much more than you ever kill, of moon blood dream me. Ese es como el coro. Coro melódico, riff, blast beat, riff power. Y aquí habla de My children, of moon you are. Los niños de como del futuro. Riff melódico potente. Fraseo, full blast beat. Y aquí dice, The freezing jewels reels afresh. My children of moon they are. Will rise soon to join their father. Para encontrarse, ellos se levantarán para no encontrarse con su padre. Y ahí habla de formas astrales, espectro, unas letras como bien, bien raras y bien extrañas, bien filosóficas. Sigue con la percusión, blast beat, y al final dice Your Children of Me, y ahí termina. Y después viene otro tema muy bacán, que es Vision and the Voice, que también empieza con un riff potente, percusión, full acelera, riff pulsante, power blast y acelera greencore. Aquí esa parte, ese es el sello que tiene, esa parte greencore así como que, y esas guitarras que te sorprende, como que vienen de un lado y de otro, así como que te llevan, como que te embalan así totalmente, como que te dejan totalmente entretenido el Vader. La misma onda del Ultimate Incantation, pero aquí como más rajado.
Percusión, Rip Power, Green Core, Riff. Rip Dissonantes, Reason My Head. My Head to Yell My Life Out. Stay Naked, Strained Out, Dying Horn. Blast Ribagónico, Full Percusión, Solo Intrincado, Fraseo con Percusión. Full Rip, Rip Ragueo Cortante, Intenso, Fraseo, Dead Metal. Sigue Solo Intrincado, Fraseo, Dimensión. No, muy potente. Y el último, Reborning Flame, también como que empieza como más lento, con un riff melódico, percusión, Blasby, acelera, full intenso, Grincon, fraseo, Rip Power, Blasby, y ahí dice una parte, Unholy Words, fraseo, Toxic Storm, dice full riff, riff potente, solo intrincado, melódico, Rip Power, riff golpe, fraseo, Comes the Time, dice una parte, un solo, melódico, enérgico, percusión, solo agudos finales, mucho solo en el último, bueno, un dúo de solo. Full aceleración, velocidad Grincon. Y ahí se comes the time. Y ahí viene como una parte final, como de riff, y ahí se termina. Y ese sería el álbum, 34 minutos. Pero el álbum totalmente embalado, totalmente rajadísimo. O sea, melódico, entretenido. La batería suena espectacular. Lamentable que haya fallecido el baterista, que está en los mejores álbumes de Vader. Una banda de colección, banda de culto y de toda la camada de bandas polacas que hay en el mundo. O sea, para mí es de los mejores grupos este Vader y son de estos grupos respetados. O sea, hasta el día de hoy. Ellos cuando sacaron sus demos empezaron a hacerse Game of Necrolust y ahí se empezaron a hacer conocidos. Y con el Ultimate Incantation ya lanzaron ese álbum. O sea, pasaron de ser de un país que no había muchas bandas, que eran desconocidos. Lanzaron el Ultimate Incantation por Erase y que lo grabaron en Estocolmo y Londres. O sea, se asesoraron con ingleses, con los suecos, los que la llevaban en el metal. O sea, los ingleses con Voltron, todas esas bandas, Benediction, Navaldet. Y ni hablar de los suecos, todas las bandas suecas. Entonces, ahí se asesoraron y grabaron allá y les quedó espectacular. Y ahí andaban de gira con Voltron, con Grave. O sea, banda inglesa y banda sueca. Después estuvieron en Estados Unidos con The Size, Suffocation, Dismember. Se fueron de gira, Canadá y México. Hasta allá llegaron. Así que después ya se fueron ya. Esa fue su época de oro, o sea, los 90. Yo diría que desde el 92 hasta el 2000, que salió el último como gran álbum que tuvieron, que era el Letany. Después como que tuvieron álbumes, pero no tan así tan potentes. Hasta el último que es bastante bueno, pero... Pero los mejores están en esa época, entre los 90 y el 2000. Ahí está como la etapa de oro de Vader. Así que banda totalmente espectacular. Y quería reseñar estas bandas polacas que voy a empezar a hablar de otros países, como de Grecia, de Polonia, de Rusia, bandas de otros lados que no sean los mismos de siempre, que países como ya de industrias más grandes. Así que esta fue mi reseña. Estoy muy bien, hasta luego.